Hola, bienvenido al presente video tutorial. En esta oportunidad aprenderemos a cómo cargar archivos a Google Drive y compartirlos. Para ello, deberemos ingresar a nuestra cuenta de correo en Gmail, dirigirnos a las opciones de aplicaciones en la parte superior derecha y seleccionar la opción Drive. Drive es un repositorio en la nube en la cual podremos almacenar nuestra información de manera segura. Para poder acceder a esta, siempre debemos tener conexión a internet para evitar inconvenientes. Normalmente, una cuenta gratuita en Google Drive nos da un espacio de hasta 15 gigas de almacenamiento. Drive en sí es similar a nuestro equipo de cómputo, en la cual podremos tener un botón de nuevo para crear carpetas, subir archivos o crear documentos. Para esta oportunidad, explicaremos cómo crear una carpeta. Hacemos clic en Nuevo, seleccionamos la opción Carpeta, ingreso un nombre para mi carpeta, por ejemplo, mis documentos. Una vez que se ha creado la carpeta, lo podremos apreciar en nuestro panel de trabajo de Drive. Para ingresar a esta, simplemente debemos hacer doble clic e ingresaremos a esta carpeta denominada Mis documentos de clase. Si yo deseo subir un archivo, deberé dirigirme a la opción de Nuevo y seleccionaremos Archivo. Si se desea subir una carpeta completa, seleccionaré la opción Subir carpeta. Debemos recordar que la opción Subir carpeta solo funciona cuando utilizamos el navegador Google Chrome. Hacemos clic en Subir archivo. Tendré ubicados mis archivos que deseo subir, en este caso son dos. Yo puedo seleccionar ambos al mismo instante y hacer clic en el botón Abrir para que se suban los dos. Como ven, al momento de subir, se nos aparece una pequeña ventana emergente en la cual nos da el estado de carga de los documentos. Estos dependerán del peso que tiene cada archivo, la duración en el proceso de la carga de este. Una vez terminada, aparecerá un check de color verde al costado de cada archivo cargado y lo podremos ver dentro de nuestra unidad en Drive. Muy bien, para compartir un archivo deberemos hacer seleccionar el archivo y presionar el clic derecho, seleccionar la opción Compartir y al ser una opción de compartir de manera selectiva, deberé conocer el correo electrónico de la persona en Gmail que deseo compartir. Ingreso el correo electrónico y tendré un apartado de mensaje donde podré redactar un mensaje para la persona a la que estoy compartiendo el archivo. Estimado amigo, por ejemplo, aquí estoy mandando la cabecera de una hora virtual para que lo pueda tener. Y aquí yo podré seleccionar referente a esta persona que estoy compartiendo, qué nivel de permisos va a tener referente a este archivo. Si va a ser editor, va a poder comentar o simplemente va a leer. Como yo quiero que simplemente lo descargue, lo voy a cambiar a un nivel de lector y haré clic en enviar. Le llegará una notificación al correo electrónico del colega, dándole acceso a esta imagen. Si yo reviso nuevamente los permisos, podré ver que está agregado la persona con un rol de lector. Si deseo cambiar esta opción, podré cambiarlo sin ningún inconveniente posteriormente. Si yo quiero entrar a opciones adicionales, deberé dirigirme a la opción del engranaje y podré habilitar o deshabilitar permisos adicionales referente a este archivo. Si yo, por ejemplo, quiero compartir este otro documento de manera pública, deberé hacer lo mismo, seleccionar el archivo, clic derecho y seleccionar la opción Compartir. Como quiero compartir sin ninguna restricción, ya no usaré la opción selectiva, sino cambiaré las preferencias en la opción General. Haré clic en Cambiar a cualquier persona con el enlace y de esta manera se volverá público, como se pueden apreciar. Si es restringido, va a depender mucho de las personas que estén en mi lista de contactos que he agregado. Si es cualquier persona con el enlace, será un acceso libre. Ahora deberé copiar este enlace y, por ejemplo, cargarlo en nuestra aula virtual. Muy bien, aquí estoy dentro de mi curso. Deberé activar previamente edición para poder editar los cambios y añadir recurso de actividad. Y en este caso lo que voy a crear es una URL.
me voy a recursos, URL, y enlazaré el documento. Muy bien. Presentación de la semana, por ejemplo. En apariencia, lo voy a colocar en ventana emergente y voy a guardar los cambios y regresar al curso. Ahora, cuando el estudiante ingrese, podrá acceder a la presentación, en este caso, que he compartido. Bien, esto sería todo referente con la opción de subir un archivo y compartirlo. Muchas gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad.